journey with a mission of innovation. A brand carrying a Par International stream. Moxing, a vacuum forming machine brand from China. With about 20 years of hard work, relying on excellent quality and service, is gradually being recognized by global customers. In the past 30 years, low-end manufacturing, low-cost, low-added-value export competition of three low status has become the Achilles heel of packaging machinery industry in China. High-end, high-quality, high-precision, energy-saving, environmental protection of the quality requirements has become main melody now. Under such background, in 1998, Shantou Moxing Packaging Machinery Company Limited was established in Shantou City, China. Moxing adhere to development by innovation and quality, win by brand and credit business philosophy. Committed to the plastic packaging equipment research and development, provide environmental protection, energy saving, efficient, innovative plastic thermoforming technology and equipment. Quality is our core. Innovation is our vanguard. Moxing, in strict accordance with the ISO 9001-2008 quality management system, company continue to improve the degree of automation of the hardware facilities, numerical control of products, production prediction control. The products of Moxing always work in the forefront of industry. Moxing products have been widely covered XC series high-speed vacuum forming machine, XCH series thick sheet vacuum forming machine, QZC series thermoforming machine, and MFC series multi-stations thermoforming machine. The heating system of Moxing is special on energy saving compared with similar products, save electricity up to 30%. Moxing machines are suitable for making all kind of package for food, electronic, toys, vehicle accessories, lighting, medicine, etc. Over the years, Moxing company has been rated as a member of the Chinese Product Quality Group, Guangdong Private Technology Enterprises, Provincial Major Projects Implementation Unit, and successfully won the honor of high-tech enterprises and declare a number of invention patents. Moxing is becoming a famous brand in China now. At the same time, Moxing is developing the global market, continue to provide first-class products and services for global customers, realize the win-win of the brand. Decades of trials and hardships, Moxing, guided by scientific management mechanism, building an excellent marketing team to set up the radiation sales network around the world. In the future, Moxing will adhere to the independent, dedicated, outstanding professional ability developing package machinery industry to carry forward the grand vision. Be an excellent package machine manufacturer in the world.
saludo a todos. Mi nombre es Eliana Rodríguez, editora de la publicación El Empaque más Conversión, y quiero darles una cordial bienvenida al webinar Retos de la Industria del Empaque para el Sector de Alimentos y Bebidas. Esta es una iniciativa de las publicaciones y Alimentos y El Empaque más Conversión de Axioma B2B Marketing, con el patrocinio de las compañías Shantung Mengxin, Dasexin, Tanming y Jinming. Poco en contexto y empezar esta conversación, entender dónde está la industria del empaque, me gustaría preguntarles cuáles son los últimos materiales que se están probando para mejorar la sostenibilidad de los envases y de los empaques plásticos. Acá me gustaría empezar por darle la palabra a Yasmín Gómez, gerente de Desarrollo de Mercados, Empaques y Plásticos Especiales en DAO América Latina. Gracias, Eliana. Pues la verdad, un gusto estar acá y poder aportar un granito de arena en soluciones para empaques más sustentables. Mira, la última tecnología para alimentos y bebidas, quiero comentar que está enfocada a lograr ese objetivo principal, que es el diseño para el reciclaje. Los últimos materiales que tenemos han evolucionado de una forma, por ejemplo, en polietilenos que ya dan altas barreras al vapor de agua, lo que hace que en compatibilidad con otras barreras que existían desde hace mucho tiempo, puedan empezar a hacer reemplazos de metalizados. También hay productos que pueden hacer reemplazos de poliamida o nylon, ¿no? Que sabemos que son de altísima resistencia, termoformabilidad, sellabilidad, etc. Y en general, yo te diría que en empaques flexibles se continúa con esa tendencia de productos que procesen muy bien, pero que tengan alta rigidez, alta resistencia y que se pueda hacer más con menos, ¿no? Entonces, que sean empaques que al final sean más rendidores. Y en el lado de rígidos, digamos que las últimas innovaciones están en tapas flip-top, que son de muchos ciclos, ¿no? Que permiten reusarse muchas veces sin que se rompan, que todos sabemos que en muchas categorías de producto, en alimentos y en cuidado personal, esto es un tema ahí crítico, pero que también le da la posibilidad al mercado de tener tapa y botella monomaterial. Entonces hay muchas innovaciones que se vienen dando. Creo que la investigación y desarrollo de materiales no para, porque sabemos que es una gran necesidad que todos caminemos hacia poder hacer cada vez más los materiales, los empaques más reciclables, y obviamente de los materiales contribuimos todos los días para poder hacer esto una realidad. Me gustaría escuchar la opinión de Luisa Fernanda al respecto. Gracias, buenas tardes. Un placer estar aquí compartiendo panel con todos ustedes. Nosotros, frente al tema de los materiales, frente a esa pregunta puntualmente de materiales, creemos y estamos convencidos, por supuesto, aprobando lo que Yasmín dice, porque trabajamos muy en esa línea, pero va encaminado también a la integralidad del empaque. Si bien hoy en día la tendencia es a convertir los empaques en monomateriales cuando sea posible, en materiales que sean compatibles para que su reciclabilidad sea mucho mayor, es ver cómo desde el diseño y la innovación, estos temas de ciclo de vida se fusionan y trabajan conjuntamente con lo que el empaque requiere en su funcionalidad, en términos de pues, las características de resistencia mecánica y demás propiedades que pueda tener un empaque. Es no descuidar que en el ecodiseño, que es donde surgen todas estas ideas, pues se tenga en cuenta que el empaque siga siendo funcional, si lo hacemos, si tratamos de hacerlo de materiales que sean más compatibles, pero también con una preocupación, una alta preocupación, una alta atención, por no llamarlo preocupación, una alta atención en el tema de análisis de ciclo de vida, ¿no? De cómo al convertir o al reemplazar ciertos materiales estamos también contribuyendo a que durante todo el ciclo de vida estemos mejorando esos impactos o reduciendo esos impactos que puede tener el producto. Entonces, pues siempre se habla de las R's. A nosotros nos gusta una R que es el
repensar, y el repensar como que agloba, agrupa diferentes R's en el rediseño, en el reciclaje, en la reducción. Entonces, ese repensar es integral, y para nosotros ese es una palabra muy importante cuando hablamos de empaques sostenibles para alimentos o, bueno, en general, empaques sostenibles. Es la integralidad de ese empaque. Me gustaría acá escuchar la opinión de Miguel desde el punto de vista de fabricante de empaques. Bueno, pues que igual, buenos días acá en México, y gracias por invitarme. Nosotros igual, definitivamente yo creo que una de las principales situaciones aquí es estar muy conscientes de la funcionalidad de los empaques, ¿no? Porque lo que estamos haciendo en el caso de nosotros es proteger alimentos. Entonces, alimentos que a veces se cuecen dentro del empaque o se van a empacar al alto vacío, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay diversos materiales. Muchos sí definitivamente ha estado enfocado ahorita en los monomateriales. Inclusive en los temas de las coextrusiones también, jugar con diferentes capas, etcétera, para de alguna manera hacer que el producto sea más delgado, tenga resistencias mecánicas, bioorientaciones moleculares de los materiales, etcétera. Igual también pues hay el tema de los materiales biobasados, ¿no? Que me imagino que más a rato a lo mejor vamos a tocar un poquito más a fondo ese tema. Pero para nosotros ha sido más que todo un tema de funcionalidad, definitivamente ser muy responsables en el sentido de qué va a pasar con ese empaque al final de cuentas, porque igual tú puedes reciclar un empaque limpio o un empaque que está dentro de tu empresa, lo puedes volver a utilizar, pero una vez que ya se contamina con materiales, etcétera, y llega al final de su ciclo, que lo podamos reintegrar, pues se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final de cuentas, como resumen, está en un tema de que creo que estamos también a cierto punto en una época donde hay una buena cantidad de ingeniería en el sentido de las resinas. Los mismos proveedores de resinas también están al igual que nosotros buscando soluciones, y yo creo que es un tema de trabajar en equipo para encontrar la solución adecuada, ¿no? Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Quisiera ahora conocer desde la visión desde el otro lado, y es quienes emplean y quienes demandan los empaques, y me gustaría empezar con la opinión de Carolina Árbales. Bueno, muchas gracias primero por esta invitación. Definitivamente en la industria de alimentos, uno de los empaques más retadores que hay es la lámina multimaterial, que por años nos ha permitido guardar los alimentos en perfectas condiciones y tiene unos temas de reciclabilidad que hoy son complicados. Lo que se está buscando desde la industria de alimentos es empezar a migrar, como nos decían los compañeros, a materiales monomaterial, que sean láminas del mismo material, que nos aporten resistencia a la humedad, al oxígeno, y que nos permitan ser reciclados dependiendo de la geografía en la que estemos trabajando. Perfecto, Carolina. Cuéntame un poquito qué piensa María Paula al respecto. Estoy, digamos, como personalmente muy de acuerdo con lo que están mencionando. Creo, digamos, como desde mi enfoque, lo más importante es buscar que haya un cierre de ciclo. Definitivamente eso lo que significa es materiales que desde su diseño puedan ser desensamblados, digamos, para permitir la reciclabilidad, y así como buscar la incorporación de materiales reciclados en el mismo producto, ¿no? Ese reciclaje, digamos, que es como de la cuna a la cuna, es lo que garantiza realmente que el tema de sostenibilidad se vea, digamos, de la mejor forma impactado, mejorando el impacto de ese empaque en el mercado. Han hablado un poquito, yo creo que en términos generales, de lo que es viable hoy en día, pero también yo creo que no se puede desconocer que es que hay otras cosas que hoy en día están, digamos, como en unas etapas un poco más inmaduras, donde se están buscando la creación de esos nuevos materiales, y adicionalmente, como mencionaban ahorita, pues muchos vienen desde el origen de mucho biobasados, desde recursos renovables. Y ahí tal vez quisiera llamar la atención, digamos, como a dos materiales que son, digamos, como muy, que creo que pueden ser de futuro muy importantes. Uno es el PET, que es un material a partir de del azúcar, digamos, de algunos vegetales, que es muy importante porque ha demostrado unas características muy relevantes para poder llegar a ser un reemplazo interesante para el tema del PET,
por sus características, también siendo reciclable, ¿sí? No buscando que eso sea, digamos, como de un solo uso, sino de una economía circular. Y hay otro material interesante que son, pues, esos materiales de los PHA, que son materiales que vienen desde la, también desde la fermentación, y que tal vez ese un poco más enfocado hacia el mundo de los flexibles pudiera traer temas interesantes también, digamos, como el impacto de sostenibilidad. Muy de acuerdo con lo que han dicho, no porque sí es biobasado, sino porque son materiales que además de ser biobasados pueden permitir tener reciclabilidad. Sé que más adelante vamos a hablar de lo que eso impacta, pero digamos que te da la opción de que sea un material también que, se, que con una menor huella, digamos, de inicio en términos de gas carbónico, pueda tener un impacto importante también, volviéndolo a incorporar en el ciclo de vida. Muy interesante, María Paula, lo que pone sobre la mesa. Y para terminar con esta ronda, quisiera escuchar la, la opinión de Daniela Beltrán desde Alquería. Bueno, recogiendo evidentemente todos los postulados que hace bien el fabricante del material y nosotros como industriales en Colombia y con la responsabilidad que tenemos al llegar a toda la nación, hay un punto que es muy importante y que seguramente no se ha mencionado y tiene que ver con la reducción. Luisa lo mencionó, y no necesariamente la sustitución es una innovación. Y en este caso, Alquería ha abanderado desde Planeta Larga Vida todo lo que tiene que ver con reducir la cantidad de material que pones hoy, si bien los materiales están hoy mezclados, que es el gran problema de la reciclabilidad, que tú no puedes tener un monomaterial y luego en la disposición de ese ciclo final no te permiten separarlos de manera correcta. Venimos trabajando en esa reducción que te permita tener monomaterial, es decir, que en esas capas intermedias tú ya no tengas que apelar a un foil, no tengas que apelar a otros materiales que seguramente van a tener una complejidad en ese ciclo final. Entonces, finalmente creo que la gran conclusión es más materiales homogéneos, y de hecho nosotros, desde la integración vertical que tenemos con EPLAS, que es nuestra empresa de plásticos de la Sabana, en donde hacemos también hoy laminación y coextrusión, tenemos ese reto de cómo se reemplazan esas láminas para que la multilámina que mencionó Carolina, que es el gran reto, se reduzca uno en capas, porque ahí tienes una gran variedad de materiales, pero a su vez esas capas sean todas compatibles para la reciclabilidad. Y evidentemente quiero resaltar la reducción. El plástico, y lo vamos a abordar más adelante, es sumamente beneficioso en términos de peso y lo que significa no en el uso, sino en toda su cadena de valor. Y creo que ahí hay un reto, no desde la sustitución total, sino de cómo nosotros, y esto es un tema cultural, país, nación y responsabilidad de transformación, podemos acoplarlo a nuestro ciclo de vida total. Excelente, Daniela. Y precisamente para continuar con este tema que pone sobre las ventajas que no podemos desconocer sobre el plástico, y es algo que la mayoría de los consumidores finales no entienden, son las bondades que otorga el plástico en materia de inocuidad alimentaria y en contra del desperdicio o food waste. Quisiera que me contaras, iniciando tú, cuáles son esas características más rescatables del plástico y las bondades que le otorga la industria de alimentos y bebidas. Listo. Evidentemente el primero ya lo mencioné y tiene que ver con el peso y la propiedad principal, que es el ser liviano. Es una de las bondades que hoy nos ofrece el plástico y que ya llevamos conociendo desde la petroquímica más de un siglo y sobre las cuales todavía venimos haciendo incluso reducción y alivianamiento que, como se conoce actualmente. Pero no solo eso, si nos vamos a un tema que es un poco más radical y que compete mucho al foro, y es el cálculo de la huella de carbono, también tenemos estudios totalmente comprobados por terceros y de grandes organismos reconocidos a nivel internacional, incluso del año pasado y del 2018, en donde se puede confirmar que la huella de carbono del plástico es mucho más baja que la de todos los materiales sustitutos a hoy evidentes en la industrialización. Porque María Paula menciona, sabemos que hay etapas inmaduras de desarrollo en otros materiales, pero cuando lo llevas a un análisis completo de la huella de carbono, no solo en el procesamiento, sino desde la fabricación, el uso en el material, pero ya está en un ciclo de distribución y transporte, y ahí toca un tema sumamente relevante, nuevamente por el peso que nos da el plástico, y la disposición final, pues en huella de carbono estamos muy por debajo, y si lo llevas neteado a los ahorros que tienen las naciones y los países, incluidos los industriales y consumidores, pues ahí hay valores económicos muy importantes.
pero a su vez está la seguridad e inocuidad alimentaria, que para nosotros es sumamente relevante. Es decir, a hoy los materiales que ofrecen esa garantía, y hoy está acentuado por la situación en la que nos puso el COVID, en donde tú realmente consideras y aprecias toda la ventaja que el plástico te da para hablar de inocuidad y de sanitización para el consumo. Y hay pues infinidad de bondades que nos ofrece el plástico realmente. Y creo que el plástico es parte de nuestra sociedad hoy en día, y donde está el reto principal es cómo nosotros también, no industriales, sino consumidores, mi hijo, mi familia, entiende el uso final para poder volver a un ciclo. Y ahí es donde está nuestro compromiso como alquería, y es en muy poco tiempo garantizar que nuestros empaques tengan una inclusión nuevamente de esos empaques que estamos poniendo, casi en la cabalidad y totalidad de lo que ponemos hoy en la industria. Me gustaría continuar conociendo la opinión de Luisa. Gracias, Eliana. Nosotros hemos identificado, complementando lo que ya mencionaron, agregaría, por ejemplo, el tema del desperdicio de alimentos. El plástico es uno de los materiales que más ha contribuido en este tema de por ejemplo, los porcionados, quesos, cárnicos. Las industrias han tenido la posibilidad a lo largo de los años de hacer o empacar sus alimentos porcionados, dadas las condiciones también de las nuevas tendencias de crecimiento poblacional. Antes pues eran grandes familias con 5 o 6 hijos, la cantidad de comida que se compraba era en porciones mucho mayores. Hoy en día vemos un montón de hogares con 1 o 2 personas, o una persona y una mascota. Entonces el tema de los alimentos porcionados, el plástico ha aportado un montón en ese aspecto. Y a veces descuidamos, como decía Daniela, a veces nos olvidamos como consumidores y nos dejamos llevar por lo que se está diciendo en el común. Entonces hablamos de la mala disposición, encontramos plásticos en ríos, en mares, en humedales, demás. No olvidemos que hay materiales de todo tipo en estos mismos lugares, solo que pues el plástico flota y es el que se ve, ¿no? Pero el verdadero problema no es satanizar el plástico. Entonces, dentro de esas bondades, adicionando pues a lo que ya estaba mencionando Daniela, yo agregaría la protección a los alimentos, en ese sentido de los porcionados también, del desperdicio de los alimentos, la seguridad para el usuario, y eso lo mencionaba Daniela también, de la inocuidad. Es un material que yo siempre cuando converso o cuando doy ciertas charlas les digo, miren, el que se inventó el plástico nos dijo, a ver, ¿con qué puedo matar una tortuga? A ver, ¿con qué puedo acabar con la fauna? Y o sea, nadie se lo imaginó en ese sentido, así que las bondades que tiene el material son mucho más que aquellas características por las que a veces nos amenazan y nos satanizan. Y aquí lo importante es tener escenarios como estos y darnos cuenta que todos en la cadena estamos montados en el mismo bus, como se dice coloquialmente, los fabricantes, los transformadores, las industrias. Ahora necesitamos un poquito más, nos falta un poquito para que el consumidor también se sume en esto y no le dé pereza, por ejemplo, abrir la bolsa de leche y limpiarla o secarla para poderla disponer adecuadamente en el recipiente de los reciclables. No puede ser que por pereza el consumidor pues estemos satanizando un material como ese, que es tan beneficioso en términos de peso, del transporte, de todo lo demás, de inocuidad del producto, solo porque nos da pereza, termina mal dispuesto en donde no debe, y entonces pues pareciera como que todo está mal hecho. Eso sería como adicional a lo que Daniela ya mencionó. Yo quisiera, para terminar, digamos, conocer el otro lado también desde la producción de alimentos, pero con la ventaja de que María Paula también ha estado desde la producción de los plásticos, que nos contara una visión. Creo que con esto cerraríamos porque las respuestas generales apuntan a lo mismo y podríamos avanzar en la conversación. Así que adelante, María Paula, por favor. Yo creo que adicionalmente a lo que ya mencionaron, hay un tema muy importante y muy real para la implementación, y es que es un material que es económico, ¿sí? Eso lo hace viable para ser utilizado también en muchos sectores y para muchas categorías de producto. Y adicionalmente terminaría diciendo que es también un material que es muy, digamos, maleable, o sea, es un material que se permite procesar de muchas formas. Esa flexibilidad que tiene ese material, pues,
lo hace también propicio para poder ser aplicado en diferentes industrias. O sea, el plástico puede ser rígido, el plástico puede ser flexible, el plástico puede ser multicapa, el plástico puede ser termoformado. O sea, el universo de procesos que existen para poderlo trabajar permite también que sea aplicado a diferentes categorías o a diferentes industrias. Bueno, para continuar, y aunque ya digamos que este es un tema que hemos tocado un poco, y es la sostenibilidad del sector, aunque son claros los beneficios del plástico, hay muchas voces con un fuerte enfoque ambiental que están haciendo un llamado a reemplazar el material por empaques fabricados en papel o en cartón, e incluso alternativas biodegradables y biobasadas como las que ya hemos mencionado, de almidón de maíz y fibra de trigo. A mí me gustaría conocer un poco la visión de Miguel como fabricante de empaques plásticos y empaques que tienen contacto directo con la proteína, que son empaques con unas especificidades muy concretas. ¿Es el reemplazo del plástico, digamos, que la salida para mejorar la sostenibilidad, teniendo en cuenta que hay voces que abogan por otro tipo de materiales? Bueno, yo creo que digo, lo difícil en todo es encontrar ese balance, ¿verdad?, de las cosas, porque como platicábamos ahorita, los plásticos, bueno, pues es un medio en el cual el empaque plástico nos ayuda a conservar alimentos, el tema de inocuidad, etcétera, ¿no? Definitivamente en la parte de la sostenibilidad hay que ver también desde un punto de vista la funcionalidad y temas éticos, ¿no? Por ejemplo, hay resinas que vienen de materias primas como el maíz o otro tipo de alimentos que pues a lo mejor eso pueden llegar a encarecer el costo de los mismos alimentos como tal. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance donde de alguna manera encontremos un buen uso, a lo mejor adelgazando, sí, definitivamente, como comentaba Paula, estas capas de materiales, darle ciertas estructuras que de alguna manera disminuyan lo más que se pueda la cantidad de plástico? Y habrá en algunos casos donde a lo mejor se puede utilizar también el papel, ¿no? El tema aquí, yo creo que lo complejo de todo esto es encontrar ese balance, y yo creo que va muy en función, vamos, a la funcionalidad que tiene que tener el empaque. Por ejemplo, nosotros que estamos muy metidos en el tema de la cocción de embutidos, pues es difícil. Se te acorta un poquito la cantidad de tipo de resinas cuando metes tú un jamón, por ejemplo, a cocer a vapor. Entonces ahí tienes pues, un tema con la humedad muy fuerte, donde también después tienes una vida en aquel que se le exige al producto, temas de barrera, al oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, donde de alguna manera jugar con ciertos materiales se te dificultaría mucho, ¿no? Entonces, para nosotros, pues la vía es básicamente, definitivamente, el plástico tiene que seguir siendo cómo metemos reciclado, cómo adelgazamos las capas, cómo las hacemos más resistentes, para que de alguna manera no contaminemos lo menos posible, o que la cantidad de plástico por kilo de jamón o de carne o de proteína sea el menor. Muchísimas gracias, Miguel. Acá me gustaría conocer un poco la opinión de Yasmín. Gracias. Pues a ver, en el tema de reemplazos de cualquier material, de uno por otro, yo creo que aquí hay muchas cosas, depende también del producto, depende obviamente cuál es el mejor material que le, digamos, que va a hacer las funciones de proteger el alimento o el producto que es, ¿no? Sin embargo, aparte de que funcione, yo creo que lo más clave es primero ver muy bien el tema del ciclo de vida. A veces hacemos cambios de materiales solo por hacer un caso de mercado y realmente vamos y vemos y no hemos evaluado qué tan sostenible es toda la cadena, ¿sí?, de suministro, y adicionalmente qué tan escalable es el material. Yo creo que quiero poner y hacer énfasis en el tema escalabilidad, porque el tema de los materiales y en especial de los plásticos es un tema de altísimo volumen. Y con esto, si bien es bueno traer o a veces hacer uno algunos cambios demostrativos de innovaciones, es muy importante para las marcas tomar decisiones bien informadas, ¿sí?, para que esto no se vuelva también luego un boomerang desde el punto de vista de cómo fue el impacto real que se tuvo. Entonces yo creo que todo en su justa medida y hay que tomar decisiones bien informadas.
Entonces no es, creo que Luisa decía, no hay que satanizar, no es que el uno es mejor que el otro, cada uno tiene sus bondades, pero hay que pensar un poquito más allá en cuál va a ser el impacto real, y ahí yo creo que sí va a haber una contribución real a la sostenibilidad y a la circularidad. Perfecto, Yasmín. Quisiera conocer de la otra cara, si por ejemplo desde Looker con Carolina han evaluado esta posibilidad, han hecho experimentos o ensayos con algunos otros materiales, o qué visión tienen desde la compañía. Sí, digamos que hace mucho tiempo el chocolate Looker se empacaba en papel y migró al tema plástico por un incremento en vida útil y una facilidad para los consumidores. Hay muchas voces como en el ambiente que dicen que la solución es pasarse al papel, pero esto es un poquito cerrado porque uno tiene que ver el problema desde diferentes lugares. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas alternativas para reemplazar plástico con papel, pero nos hemos dado cuenta que en diferentes regiones en las que trabajamos, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, hay ciertos tipos de papeles que no son reciclables y puede ser incluso más sostenible un empaque plástico que un empaque de papel por las mismas condiciones que tiene el entorno. Entonces, creo que esta generalización de decir es que el papel es sostenible y el plástico no, es errada. Uno tiene que analizar cada uno de los enfoques, cada uno de los productos en cada geografía, cómo se comportan los mecanismos de recolección. Otra alternativa que está saliendo y ha sido como un boom últimamente son los empaques compostables, que tampoco creo que sean la solución, principalmente porque hoy no hay plantas de compostaje industrial que garanticen que ese producto va a volver a la naturaleza en sus elementos básicos, y las plantas que hay son muy costosas, entonces la operación no es rentable. Entonces creo que cada uno de los casos que se pues en los que uno pretenda hacer un cambio de material tiene que ser estudiado al detalle para garantizar que estamos haciendo lo que es mejor y no que estamos simplemente sustituyendo por una estrategia de mercadeo. Precisamente, Daniela ahorita contaba un poco de la experiencia de Alquería sobre la reducción y hacer más livianos los empaques. Quisiera que nos contaras un poco sobre esto. Y además, vimos en el año pasado alguna versión de alguna compañía lechera que sacó una edición especial en vidrio y se presentaba como un hito en sostenibilidad. ¿Qué opinión tienen ustedes también desde la industria láctea sobre el reemplazo, las posibilidades que presenta a los plásticos, o si es una alternativa real o genuina, o sobre el impacto de la huella, que realmente es importante también en su evaluación? Evidentemente, como bien lo han mencionado, los materiales alternos, y mencionaste el caso de vidrio, está comprobado que el vidrio en el procesamiento, o sea, toda la energía que inviertes para procesar el vidrio y luego la distribución y transporte, son altamente más costosos que el plástico si lo llevas a una cadena total de valor, que lo mencionaba muy bien Yasmín. De otro lado, en tema de, digamos, de todo lo que es biobasado, nosotros estamos más orientados, y más porque estamos en la industria de alimentos, a pensar en materiales, y en una palabra que voy a usar que es la desmaterialización. Y es cómo le suministramos al consumidor algo en la menor cantidad posible o que incluso la pueda usar o consumir. Y ahí entramos en otra fase del desarrollo, y es que yo tenga cucharas comestibles, que yo tenga, si necesito las famosas pajillas o pitillos, pueda hacer uso de los mismos y no tener una disposición final. Entonces pasamos a otra etapa real que, más que ser biodegradable, incluyen al consumidor dentro de la propia cadena de consumo del material, y en eso sí hemos, digamos, incursionado y hace parte de nuestro valor como compañía. Pero mencionas una adicional, y es de la reducción. Tenemos como compromiso y como una compañía que queremos certificarnos como compañía B, estamos muy de la mano con compañías como Triciclos, gestionando ese proceso de la incorporación primero de los envases a nuestros productos, es decir, que retornen. Y ahí hablamos de índice de reciclabilidad, pero el índice de la reciclabilidad es complejo en la medida en que lo mencionó muy bien Carolina,
es cómo ese final de ciclo está en capacidad de recibir esos materiales que nosotros hoy estamos poniendo. Y ahí es cuando seguramente los materiales biobasados no tienen esa parte del eslabón final que llamamos, y es por eso que esa sustitución no necesariamente puede ser lo que convencionalmente mencionamos uno a uno, y menos aún por el costo que eso significa en los volúmenes que maneja la industria. Bueno, muchas gracias, Daniela. Acá tomas un punto muy interesante, y es el índice de reciclabilidad de los envases, porque no es un asunto solamente de pensar en qué pasa con ese envase una vez el envase llega, digamos que la gestión del residuo final, sino que también es un asunto de medir la huella de carbono y esos procesos que están involucrados en la fabricación de ese envase. En ese sentido, me gustaría entender un poco cómo calculan las empresas la sostenibilidad precisamente de esos envases. Y aquí quería empezar escuchando la opinión de Luisa Fernanda de Grupo Plastileno. Gracias, Eliana. Esa pregunta nos encantó porque pues nos gusta más la respuesta, y es que la sostenibilidad no es un destino final, ¿sí? La sostenibilidad es un camino, es un trayecto, es una sustancia que se lleva en el ADN, no es el destino final al que una empresa se propone llegar y el día que llega dice, bueno, hoy ya soy sostenible y chao. Todos los días, los que estamos aquí conversando hoy, todos los días desde nuestro rol, le estamos aportando a la sostenibilidad, o por lo menos eso es lo que uno pretende en una compañía, que cualquier rol que se ejerza dentro de la compañía le apunte a un comportamiento sostenible de la organización. Entonces aquí, pues calcular la sostenibilidad no es en términos numéricos, si bien hay unas metodologías para, por supuesto, medir y gestionar algunos ítems en el aspecto económico, social, ambiental. Esto va mucho más allá que un número, ¿no? No es una forma de pensamiento, una forma de trabajo, una forma de aplicar a los procesos, cómo mejoramos procesos para tener mejores productos, cómo mejoramos en toda la cadena de valor para que quienes están antes que yo lo hagan bien, pero quienes están después de mí también, porque si no, pues ¿de qué me sirve a mí solita hacerlo bien si al lado y lado, aguas arriba o aguas abajo, pues la cosa no funciona? Entonces es como un estilo de vida, como desde lo más hippie que uno pueda pensar, y para calcular o para medir o gestionar la sostenibilidad, pues hay reportes de sostenibilidad donde efectivamente hay unos indicadores, donde se muestran unas prácticas, donde se evidencian unas políticas corporativas, donde se miden impactos ambientales, carbono neutro. Hay también formas de hacerlo a nivel producto con el tan bien querido por todos nosotros análisis de ciclo de vida, que son herramientas que nos permiten gestionar la sostenibilidad, pero definitivamente para el Grupo Plastilene la sostenibilidad no es un número, no es un destino final, es un proceso y todos los días es diferente. Y si esta charla la tuviéramos en un mes o la hubiéramos tenido hace un año pre-COVID, esto habría sido otra conversación. Quisiera conocer la opinión de María Paula al respecto. ¿Cómo lo hacen desde una compañía usuaria de Empaques? Como decía Luisa, pues efectivamente hay unas metodologías como el análisis de ciclo. La verdad, en la práctica lo que nos hemos encontrado es que esos análisis de ciclo funcionan muy bien cuando estás comparando, digamos, como alternativas para un empaque. Pero ya cuando tienes los empaques puestos en el mercado, aunque te dan un número, es un número que es más difícil de interpretar, ¿sí? Es más fácil de interpretar cuando estás comparando alternativas. Es, sin embargo, el número más completo porque tiene en cuenta, por supuesto, todo el ciclo de vida del empaque y, pues, digamos que te da la información más, que involucra más aspectos. De pronto, desde la práctica, digamos, siendo un poco muy en el unitario, creo que hay otras medidas que podrían servir para evaluar el tema de los empaques. A mí personalmente me gusta mucho la relación que hay entre el contenido neto o el contenido y el peso del material de empaque, porque de alguna forma te dice qué tan eficiente estás siendo con los recursos para empacar lo que necesitas. ¿Sí? Entonces, al final, si tú tienes una relación de, no sé, me voy a inventar, que al final son 8 gramos por kilo o 10 gramos por kilo, sí te da a ti una
un entendimiento de qué tanto se está haciendo. Por sí solo el indicador obviamente no funciona, no es lo mismo, o sea, eso hay que entrar a multiplicarlo por ese índice de reciclabilidad que mencionaban, porque no por ser el más ligero quiere decir que al final sea el que más fácil puede volver a incorporarse en el ciclo. Pero te diría que ese particularmente, sumado un poquito como a ese perfil de reciclabilidad, te da de entrada un análisis, digamos, como sencillo para poder tener en consideración los materiales para el desarrollo. Muchísimas gracias. Aquí me gustaría también conocer un poco la percepción que tiene Miguel al respecto. Pues, bueno, mira, nosotros, por ejemplo, como compañía nos hemos enfocado mucho definitivamente en la reducción de plástico, como comentaba ahorita María Paula, en que haya menos plástico por kilo de producto empacado, y en el sentido de lo que va a pasar con nuestros materiales, porque al final de cuentas todos estos procesos de reciclabilidad pues tienen costo, ¿verdad? Y el tema de todos los empaques utilizados para el empaque de proteína, pues también la proteína se les embarra a los empaques, se vuelve muy complejo su reciclabilidad. Entonces nos hemos enfocado más en cómo hacerlos biodegradables al final de cuentas, y para el tema de la biodegradabilidad hay ciertas pruebas ASTM o ISO, ¿no?, que te identifican en qué tanto tiempo un producto se puede biodegradar en vertederos de basura, ¿verdad? Entonces, de esa manera, buscamos tanto la reducción como platicábamos ahorita, utilizamos procesos de bioorientación para hacer el producto más resistente, lo más delgado posible. Sí, definitivamente hacemos el análisis de ciclo de vida, pero también, como lo comentaban, es para comparar entre sí estructuras materiales, pero 100% nosotros nos hemos enfocado en el tema de la biodegradabilidad al final del ciclo, para que de alguna manera ese material que no tenemos el control de cómo lo van a tirar, quién lo va a tirar, etcétera, al final de cuentas que llegue a esos vertederos y se pueda de alguna manera biodegradar. Y ahí es donde hemos nosotros metido toda nuestra tecnología. Acá precisamente ahora que tocas el tema de la biodegradabilidad y de esa reciclabilidad del envase, en el caso de los envases biobasados, por ejemplo, ¿ustedes creen que son compatibles con el sistema de reciclaje actual? Aquí me gustaría empezar escuchando la opinión de Yasmín. Bueno, este es un tema que obviamente, si en una cadena de reciclaje vamos a poner dos corrientes que no necesariamente tienen alta compatibilidad, como son el material per se, que puede ser reciclado por muchos ciclos más, puede tener más vidas, cuando se junta con un material que tiene algún aditivo o un componente o que viene de fuente biodegradable, digámoslo así, lo que sucede es que va a bajar la calidad del reciclado final. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante en los empaques, poder comunicar cuál es esa reciclabilidad real, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Queda en manos del consumidor, que en el post-consumo cree que los dos se pueden, recuperar de la misma forma, y resulta que tienen que coger corrientes distintas. Esa es como la realidad de esto. Entonces, en el tema de la biodegradabilidad y el reciclaje, definitivamente tendría que haber una comunicación correcta para que ese consumidor se empodere y sepa, y pues obviamente se habiliten, ¿no?, esas cadenas también. Hoy por hoy la cadena más grande es la de reciclaje convencional, son las cadenas que más están creciendo y donde más se está invirtiendo, ¿no? Entonces creo que sí hay un punto importante, y es si se opta por esa opción, hay que tener la claridad, aguas abajo en la cadena, de comunicar cómo es la disposición correcta para que no baje la calidad del reciclado de lo que es el reciclado convencional. Perfecto. Quisiera escuchar un poco al respecto la opinión de Daniela. Efectivamente, hoy nosotros como país, y podría decir que Latinoamérica, no tenemos una infraestructura que nos permita sostener, precisamente lo mencionó muy bien Yasmín, esos dos tipos de materiales. Es decir, nunca es recomendable mezclar los residuos reciclables de origen derivado del petróleo, porque mezclaríamos con los que son biobasados. Y en ese sentido, hoy nosotros, nuestra cadena de recolección, y si en eso somos conscientes de lo que va a ir al relleno, recordemos que los que son biobasados están siendo descompuestos
en material que es CO2, metano, biomasa, y estamos usando oxígeno y biomasa en eso, realmente tú tienes una actividad enzimática por un lado y por el otro lado los plásticos no. Entonces, a hoy la respuesta es no tenemos un sistema compatible con el reciclaje actual, ahí pongo las comillas, porque tampoco hoy tenemos una buena cadena de reciclaje incluso con los propios plásticos. Y en ese sentido tendríamos que separar las dos vertientes. El etiquetado de manga retráctil se ha convertido en una de las tendencias de mayor crecimiento en materia de envases. La posibilidad de incorporar colores brillantes y diseños atractivos a la superficie del producto y la adaptación de las etiquetas a empaques de todas las formas son un gran atractivo para la industria de alimentos y bebidas. Por eso, Dasesin Group quiere presentar al mercado latinoamericano su solución innovadora de manga retráctil. Antes de entrar en detalles, queremos resaltar la amplia experiencia de Dasesin en este segmento. La compañía, fundada en 1985, cuenta actualmente con 3 oficinas desde las que atiende a clientes de más de 80 mercados diferentes. Aquí podemos ver algunos de los socios actuales de Dasesin, entre los que se encuentran Unilever, Nestlé, Coca-Cola, Danone, Pepsi y Vitalon. El portafolio de Dasesin está compuesto por películas PET, OPS, OPP, PLA, PVC y PE, impresión en retrograbado, digital y flexo, y maquinaria como aplicadores de faja, desapiladores y reacondicionadores de vasos, etiquetadoras OPP, máquinas de encofrado y orientadoras de fajas. Dasesin entiende las ventajas de las mangas retráctiles en materia de diseño. Por eso ofrece impresoras en hueco grabado de 16 colores para fabricar mangas con efectos metálicos en relieve y acabados especiales. La impresión digital también se perfila como una tecnología clave para fomentar la innovación y fidelizar a los consumidores, gracias a que permite la personalización en masa y la producción de tirajes cortos sin incurrir en grandes costos. Para ayudar a las empresas a reducir su tiempo de comercialización, Dasesin ha adoptado un enfoque integral siendo proveedor de películas, servicios de impresión y maquinaria. Además, es un aliado de las empresas interesadas en llevar rápidamente nuevos productos al mercado, ya que permite utilizar distintos diseños en las fundas sin tener que cambiar el diseño de la botella o lata. Por último, utilizando las soluciones de impresión digital más avanzadas, brinda la posibilidad de crear muestras de mangas retráctiles para nuevos productos sin necesidad de imprimir tirajes largos. En cuanto a la impresión táctil en relieve, esta permite que el producto se destaque fácilmente en los puntos de compra. Además, el uso de efectos fluorescentes se convierte en una opción interesante para los productos que se comercializan en clubes nocturnos. La oferta de etiquetas de Dasesin está conformada por películas de sellado en caliente, OPP de alta transparencia, mangas retráctiles que recubren la superficie del envase en 360 grados, etiquetas autoadhesivas, bolsas laminadas y etiquetas OPP. Acá podemos ver cómo las etiquetas y mangas Dasesin se adaptan a la superficie de cada tipo de empaque.
Dentro de las soluciones presentadas por Dasesing, encontramos la máquina automática de manga retráctil iSleeve. Con una velocidad máxima de 150 bpm, permite un rasgado fácil de la etiqueta gracias a su diseño convexo y punto de corte. Por su parte, la máquina iSleeve Pro 2, con una velocidad máxima de 1000 bpm, cuenta con un doble cabezal de alta velocidad para que los usuarios puedan aplicar dos posiciones de etiquetas diferentes al mismo tiempo, mejorando así la productividad. Dasesing también ofrece una máquina de superposición que puede conectarse directamente a la cinta transportadora de la línea de producción. Así como un orientador de botella ORT-CCD para las líneas de envasado. De productos como bebidas energéticas y lácteos, independientemente del tamaño o forma del envase. Para conocer más información sobre cómo Dasesing puede resolver sus necesidades sobre mangas retráctiles, los invitamos a visitar su página web www.dasesing.com o escribir a los correos que ven en pantalla. Continuando con las innovaciones tecnológicas para la fabricación de empaques plásticos, la compañía Tatmin Technology quiere presentar al público latinoamericano cómo el uso de abrazadoras dobles es una importante herramienta para aumentar la productividad. Para dar un poco de contexto, debemos entender que el moldeo por inyección consiste en la inyección de alta presión de la materia prima en un molde que da forma al polímero de la forma deseada. Los moldes pueden ser de una sola cavidad o múltiples cavidades. En moldes de cavidades múltiples, cada cavidad de preferencia debe ser idéntica para que esté balanceado. Pero también los hay con múltiples geometrías para formar un set durante un solo ciclo. La compañía Tatmin Technology está presentando nuevas soluciones con dos boquillas, las cuales presentan importantes ventajas que veremos a continuación. Específicamente en la dosificación durante la sujeción, el dispositivo de presión de sujeción permite una dosificación temprana, pero alargando el tiempo de pausa. Dentro de las soluciones presentadas por Tatmin, encontramos la serie 5 GAL, que con la tecnología de doble molde duplica la productividad. La versión 5 GAL 2000 es ideal para la fabricación de preformas de PET desechables de 380 gramos de 3.6 milímetros de grosor. Superados máquinas PET 1000S estándar y es una alternativa al modelo PET 2100S, también fabricada por TMT. Por su parte, la versión 5 GAL 2 2100 permite la fabricación de preformas de PET de 750 gramos y 5 galones, con un grosor inferior de 8 milímetros. Se presenta como una alternativa atractiva por su costo-beneficio, con un costo del 48% frente a 4 unidades, PET 1000S del 67% frente a 2 unidades de PET 2100S y el 74% frente a 1 unidad PET 4200S.
La mayor innovación la encontramos en la versión 5GAL 4-4200, la mejor alternativa para aumentar la productividad y a la vez disminuir costos energéticos. Otra de las soluciones que ofrece la compañía Tadmin Technology es la máquina de moldeo por inyección de uso general de doble molde 2TME123, que fabrica dos tipos de preformas de PET en dos moldes estándar. Una de las características principales de este modelo es que cuenta con un medidor de potencia inteligente IPM que mide el consumo de energía de la máquina a medida que se encuentra operando. En resumen, la compañía Tadmin Technology, con sede en China continental, ofrece soluciones de alta calidad e innovación que buscan distinguirse desde su diseño. Los invitamos a ingresar en su sitio web www.tadmin.com.cn. Gracias, Carlos, y muchas gracias a nuestros patrocinadores que pues, son quienes hacen posible este espacio. Retomando un poco la conversación y ya entrando en materia de economía circular, que pues sin duda es como el tema en boga en este momento, definitivamente el cierre de ciclo es algo que solamente es posible si todos contribuyen, si todos los actores hacen una parte activa de este proceso, desde los proveedores de la materia prima y las empresas convertidoras hasta los fabricantes de alimentos y bebidas y por qué no también incluir a los retailers y al consumidor final. Me gustaría ver un poco la opinión de Miguel en cuanto a qué parte de la cadena ven los mayores retos para lograr ese cierre del ciclo. Pues mira, Liana, yo creo que una parte importante lo tienen los fabricantes de resinas, porque no, la verdad es que nosotros como fabricantes de películas, pues sí, dependemos mucho de los mismos desarrollos que se hacen en las resinas. Entonces, para mí, número uno sería eso y trabajar muy en conjunto con ellos. Y la otra parte, pues, es el último consumidor, ¿no? Que tiene que estar, vamos, creo que nosotros como empresas tenemos una responsabilidad en hacerles ver, ¿verdad?, la situación y cómo de alguna manera irlos educando en el sentido de cómo disponer estos materiales, la importancia de hacerlo para que alguna vez se pueda cerrar. Porque nosotros, a lo mejor, como fabricantes de empaque, en el caso de nosotros, pues sí, puedes meter tecnología, puedes meter, vamos, multicapas, puedes meter diferentes procesos, pero requiere la resina, por un lado, y vas a requerir también la buena disposición de los materiales. Acá tomas un punto importante y es el del proveedor de esa materia prima, del proveedor de la resina, y en ese sentido me gustaría escuchar la opinión de Yasmín. Bueno, mira, en los temas de circularidad, creo que en resinas hay excelentes noticias. O sea, como les comentaba, hay mucha innovación siendo lanzada que justamente le apunta a habilitar las cadenas, ¿sí? Pero más allá de eso, yo pienso que el eslabón más crítico es el que termina en un ciclo y comienza el otro, que es el consumidor. Yo sí creo que ahí hay un problema tipo embudo, ¿no? Y realmente el tema de la separación en los hogares y aguas abajo en las cadenas de reciclaje tal vez es una de las cosas más retadoras y donde todos tenemos que colaborar para que ahí llegue el mensaje bien, ¿no? Entonces, digamos que las materias primas en algún momento pudieron haber sido el cuello de la botella, ¿ya? Pero eso ya ha evolucionado de una forma tan relevante que lo que hay que hacer es asumir la tecnología. Entonces, lo digo, por ejemplo, en, no sé, antes no se podía hacer algún tipo de barrera al vapor de agua o sustitución de metalizados, ya se puede hacer, ¿sí? Con la mezcla de resinas reciclables. Y de esta forma, ¿qué sigue? El siguiente cuello de botella, por ejemplo, podría ser que las máquinas llenadoras y selladoras todavía no están habilitadas, todavía siguen en monomaterial, ¿no? En multimaterial, perdón. Entonces hay que adecuarlas para el monomaterial. De esta forma yo sí creo que
Así mismo, como hemos ido solucionando el tema tecnológico, el tema de hábitos de consumo y hábitos de disposición todavía es un tema muy grande. Y ahí es donde, en vez de ser problema tipo embudo, se puede volver un tema ya mucho más, digamos, más balanceado, por así decirlo. Yo creo que ahí en buena medida está parte del tema, ¿no? Y por ejemplo, en Colombia podemos hablar, ¿no?, de esos esfuerzos que se han venido dando para legislar estos temas de separación en casa con las famosas bolsas de colores. No sé si en otros países que nos están escuchando los tengan, pero aquí es verde orgánicos, blanco reciclables y negro ya definitivamente desperdicios. Entonces, poco a poco vamos a ir avanzando en ese eslabón mayor, que es mayor reto, y obviamente todo el resto de la cadena colaborando para tener los materiales adecuados, procesarlos de forma que la tecnología, digamos, sea escalable y luego comunicando, obviamente, cómo disponer. Acá, Yasmín, tocas un punto muy interesante y es esa nueva legislación en la gestión de residuos que implica, digamos, que esa gestión en unas bolsas de determinados colores. Y acá me gustaría tocar un punto del tema del impacto que tiene esa nueva gestión de los residuos con las estrategias de sostenibilidad. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de Daniela. ¿Cómo ven ustedes desde Alquería que esa nueva gestión de residuos y la separación por colores beneficie la estrategia de sostenibilidad y diseño de empaques que tiene la empresa? Recogiendo sobre la pregunta anterior, el concepto de economía circular queda cojo si no lo evalúas con otro concepto que lo hemos mencionado acá, y es el ecodiseño. Y para nosotros los industriales, el ecodiseño es como estás pensando desde el primer momento en que pones a circular un material y educas al consumidor en el uso y la disposición final. Entonces van en vía paralela, no se puede concebir la economía circular que exista el ciclo, y hemos hablado mucho de la disposición final, si no existe desde la parte industrial, y esto aplica en todas las fases, desde la materia prima, la coextrusión y laminación, y ya nosotros quienes usamos y maquinamos los materiales hoy flexibles y empaques con altas barreras para el consumidor, ese concepto de ecodiseño. Entonces, ahí hay un reto muy importante de cara como a la primera parte de la pregunta, pero en la segunda es, claro, ya hablamos de la norma de responsabilidad extendida del productor, ¿sí? Pero aquí se va a quedar corta nuevamente si se entiende extendida solo al productor y no existe una cadena completa, y entonces el reto más grande de economía circular está en la logística inversa. Y es decir, yo pongo a circular un material, pero realmente la cadena gruesa de consumidores, y no solo consumidores, sino recicladores, que es fundamental en nuestra sociedad, y que retornen realmente de manera cíclica, es la palabra, pero en cadenas orientadas con una sociedad basada y reconocida desde la tecnología de la logística inversa, pues el reto va a estar ahí. Y creo que todavía la normativa y las políticas gubernamentales no han llegado a ese nivel. Hasta ahora lo están poniendo en los industriales y nos dejan como con un reto que realmente la palabra de responsabilidad extendida debería ser es compartida. Porque aquí vamos otra vez, si vemos el análisis de ciclo de vida, no estamos viendo la totalidad de esa cadena, y es fundamental no solo consumidores, sino también ya la cadena de recicladores, que es sumamente importante, y en países como América Latina, pues hacen parte de nuestra economía y deberían incluirse en esa dichosa economía circular. Y antes creo que de tocar ese último, pues como el siguiente punto, que es más un asunto de involucrar al consumidor, me gustaría conocer la opinión de Luisa desde el punto del convertidor, del fabricante de empaques. ¿Cuáles serían esos retos para el cierre del ciclo? Bueno, Eliana, esa palabra trae consigo muchas otras acciones. El tema de los retos, así como la sostenibilidad todos los días, puede no tener necesariamente una cara diferente, pero sí nos enfrentamos a situaciones diferentes, los retos también. Yo quisiera también rescatar de la pregunta que le hiciste a Yasmín, en cuanto a los actores, y es el componente gubernamental. Aquí
No sirve que el ciudadano esté súper comprometido con la camiseta puesta, que las industrias en toda la cadena de valor, el de la materia prima, el que fabrica los empaques, el que lo transforma, el que los usa para poner sus alimentos o bebidas, estemos comprometidos si desde el gobierno se toman de alguna manera decisiones desde un computador. Nosotros lo más valioso que hemos encontrado en nuestro ejercicio de vivir la sostenibilidad es acercarnos a esa realidad. ¿Con qué se encuentra el reciclador cuando hace el ejercicio de separación y de acopio? ¿Por qué no se lleva un material? ¿No se lo lleva porque no le pesa o porque le ocupa mucho espacio o porque no tiene a quién vendérselo o porque nadie le ha enseñado que eso sí se lo puede llevar y sí se lo puede vender a una industria? Sí, este tipo de situaciones en la realidad a veces está muy distante de lo que tristemente nuestros legisladores son muy creativos y desde un computador y en una sesión pues surgen ideas y se dejan llevar un poco por lo que se ve en las imágenes que veíamos también en el video, las islas de plástico y entonces prohibamos los plásticos de un solo uso y entonces ahora solo biodegradables. Y más allá de esas decisiones hay que acercarse a la realidad. Supongo que la realidad es muy diferente, o sea, si es diferente dentro de Colombia en las diferentes regiones, pues imagino lo distante o lo diferente que puede llegar a estar nuestra realidad de la de Miguel, por ejemplo. Sí, entonces es un poco como acercar o cerrar esas brechas entre la teoría y lo lindo que suena en un documento o en una resolución o en una prohibición que empiecen a eliminar unos elementos y el ejercicio real de la actividad de la economía circular, porque para que la economía circular deje de estar en la teoría, tienen que suceder cosas como estas que están sucediendo. Entonces, conversamos con Alquería, conversamos con Looker, conversamos con DAO, y todos los actores en la cadena estamos mirando hacia el mismo horizonte. Pero el reto es diario. Entonces, mañana salen y dicen que no, que ahora en adelante se van a prohibir los envases que tengan dos partes separadas y que ahora tiene que ser en una sola. Entonces, imagínate lo que eso implica para toda una industria. Toda la gente que tiene envases, estoy hablando pues en borrador y espero que esto no sea realidad, ¿no? Pero entonces lo que implica para la industria el día de mañana levantarse y decir, oigan, tenemos que hacer algo con todos nuestros envases que tienen dos partes separadas porque a partir del, además, es a partir del 2022, pucha, todo el año, o sea, son decisiones que se toman apresuradamente, a veces un poco populistas, una serie de características que tiene, pero los retos son diarios, esto sí, nada que hacer y nos involucran a todos. Precisamente tú lo tocabas, Luisa y Daniela, previamente, y es el papel que juegan tanto los recicladores como el consumidor, que a veces lo obviamos y quisiera preguntarles, digamos, arrancando por Carolina, ¿qué campañas podrían implementarse para lograr que el consumidor final empiece a reciclar de una forma consciente y cómo involucramos también al reciclador? Y sobre todo porque, como decía Daniela, esa responsabilidad extendida de los dueños de marca está convirtiéndose en todo un reto. Sí, pues digamos que el trabajo que tenemos que hacer las empresas transformadoras de alimentos, las que empacamos los alimentos, es uno, enseñarle al consumidor qué son esos símbolos. Yo no sé, y lo digo desde mi experiencia como consumidor, a veces es muy difícil el proceso de reciclaje. Entonces, cuando nosotros desde las marcas empezamos a enseñarle al consumidor qué es, cómo se puede hacer, eso impacta directamente a los recicladores. Y si desde el diseño del producto yo tengo en cuenta qué logística existe hoy para reciclar, qué cadenas de transformación hay, puede ser más sencillo que mi consumidor sepa que esa película de polietileno monomaterial se puede reciclar de esta forma y que el reciclador también diga, ah, este es un elemento que tiene valor. Entonces, cuando empezamos nosotros a hacer como esa educación al consumidor, enseñándole qué es, por qué, y con un trasfondo que no sea simplemente, ah, no, el plástico 7 no se recicla y los otros sí se reciclan, sino real, saber que es el símbolo de reciclaje que yo le estoy poniendo a mi producto, es real, tiene una cadena, tiene una logística de recolección y de transformación, es lo que va a empezar a hacer que este consumidor se involucre un poquito más. Hoy
en muchos elementos es muy difícil hacer ese reciclaje. Entonces, creo que parte de la tarea que tenemos las marcas es empezar a entender cómo es esa logística que funciona hoy y empezar a desarrollarla, porque si nos quedamos tal vez en, es que los recicladores de oficio son muy informales o no hay cadenas de transformación, pues es muy difícil continuar hacia la circularidad. Si empezamos a incentivar eso, pues podemos lograr un sistema que empiece a trabajar solo. Mil gracias, Carolina. Ahora quisiera escuchar la opinión de María Paula, que digamos que ha trabajado en distintas compañías productoras, tanto de productores de alimentos. Joan, yo te diría, Micho, en el tema de la circularidad estamos frente a un problema que es muy complejo, muy complejo. Yo creo que en términos generales el consumidor y en general la población no visualiza la complejidad que eso tiene, y creo que el mayor reto frente al que estamos, más que técnico, un poquito recapitulando lo que decía Yasmín, yo creo que en los temas técnicos le vamos a llegar, o sea, ya hay muchas soluciones y le vamos a llegar, pero el reto más importante que tenemos es un reto cultural, ¿sí? Y es un reto cultural en todos los eslabones de la cadena. No quiero hablar de uno solo, sino en general de todos los eslabones de la cadena. Yo tuve la oportunidad de trabajar personalmente en la construcción de un proyecto para montar una planta de reciclaje. Y a la gran conclusión, después de trabajarlo, entenderlo, estudiarlo, acercarse al reciclador, a los materiales, bueno, después de hacer todo el estudio, la gran sorpresa, que no lo vi antes de llegarlo, con la que me encontré es que cuando fui a pedir la plata me dijeron, ¿usted puede garantizar la materia prima del reciclado? Increíblemente, ahí está el punto más complejo. En mi punto, mucho en mi experiencia de vida, ahí está el punto más complejo. ¿Por qué está el punto más complejo? Porque es que el reto ahí es cultural. ¿Sí? Es cómo está reciclando el reciclador, es cómo las políticas, es cómo el consumidor, sin irse más lejos, en la casa, es decir, pues, al esposo, ¿no? Eso no lo pongas en esa caneca, en la otra, pero ¿por qué no era reciclado, reciclable? ¿Cómo es que es? Es un tema que además desde lo cultural, el freno más grande creo que tenemos como población en general es que a veces somos un poco perezosos en ese sentido, o sea, queremos como que sea blanco o negro, fácil de entender, 30 segundos, esto es un tweet y ya yo ya sé dónde lo tengo que poner. Pues no, no, esto como es un proceso precisamente complejo, pues la solución no es una sola y lo que pasa es que nos tocó sentarnos a entenderla y en esa sentada a entender ese tema cultural para todos los labores de la cadena, claro, unos más volcados hacia el tema técnico, digamos, puede uno tener ese hábito desde el tema técnico, pero desde lo cultural, desde el día a día, es lo más complejo. Y al final, en esta presentación que te digo del estudio, lo más difícil era garantizar que uno pudiera tener, era una planta que queríamos, o cifras cualquiera, 500 toneladas, ¿usted puede garantizar tener 500 toneladas? Uf, me toca, no. No, están los gremios, están las asociaciones, está el reciclador, está el consumidor, está aquí los puntos de, o sea, al final es un tejido bien complejo, es bien complejo y para cerrarlo es diciendo, y lo más complejo es el tema cultural de todos. Perfecto, para complementar un poco esa visión de los dueños de marca, me gustaría escuchar a Daniela. Realmente nosotros coincidimos como compañía en lo que mencionó Carolina, y es esa educación del consumidor, y es lo que realmente cuesta más monetariamente a una marca, le cuesta mucho, lo que se llama la educación al consumidor, incluidos nosotros como colaboradores de la compañía. Hemos iniciado con campañas muy sencillas, que es como abre, enjuaga, recicla, abre, enjuaga, recicla. Y a nivel de solo bolsas de leche, eso ha tenido un impacto importante, pero con años, o sea, es una campaña que ya lleva años, no se logra precisamente lo que menciona María Paula, y es una continuidad en el consumidor que nos asegure que todo lo que estamos hoy poniendo tenga un efecto de reducción real y de reciclabilidad. Y ahí vuelvo y coincido básicamente con lo que dice Luisa, y es si desde los estamentos gubernamentales y de legislación y los industriales no existe ese acuerdo en común, porque al final esto, invertir en cultura es invertir mucho dinero de las naciones en educar, y es lo que a menos se le dedica, ¿sí? Es a lo que menos hay una disposición de recursos, y en países como los nuestros, porque uno ve los estudios en latitudes como Canadá, Estados Unidos,
y sin embargo es complejo en países que uno considera que tienen un desarrollo mayor en términos de cultura. En latitudes como las nuestras, esa inversión de educación al consumidor es la gran barrera realmente, pero nosotros hemos abanderado desde nuestro gran propósito, y se los repito, y es nutrir el futuro de Colombia transformando sueños en realidades. Hace parte de lo que tenemos, de hecho, si vamos a ver al detalle de nuestros indicadores y cómo vamos a impactar el país, está ese. ¿Qué hizo este año Alquería para que el consumidor sea más consciente? Y de hecho, al número o a la métrica que llamaban de ¿sois más sostenible o no? Seguramente hemos tenido un montón de consultores que nos dicen, puede ser el índice de material, puede ser la cantidad de material que pones, pero realmente no es tan tangible como quisiéramos en términos industriales y monetarios, ¿sí? Hay un punto muy importante y es ese involucramiento del consumidor, y me gustaría sobre todo escuchar la opinión de Miguel, que pues está en un mercado distinto, está en México y las particularidades son diferentes. ¿Cuánto se sabe sobre cómo las personas están interactuando y están haciendo esa gestión de los desechos de los envases, particularmente en México? La verdad es que no sé de alguna fuente que pueda decir eso como tal. Lo que sí, los números que vemos acá es cerca del 80% de los envases terminan en los tiraderos de plástico, ¿eh? Entonces, no hay un número, no sabría decir, pero igual también tenemos temas acá políticos, en el caso a veces de las bolsas de basuras y situaciones así donde toman decisiones políticas, yo creo que sin sustento como tal, en contra del plástico. Pero bueno, esto es va a ser una labor titánica, la verdad, el hacer un cambio para que de alguna manera podamos considerar que este círculo, ¿verdad?, de alguna manera de los materiales regresa, y sobre todo porque hay tanto, o sí, ahorita comentábamos el tema de que hay el abasto, el otro tema es que lo puedas de alguna manera reciclar bien, la otra también es que ese material te funcione de alguna manera para la función de que originalmente fue o que se pueda reutilizar. Entonces, este es un tema que nos va a llevar mucho tiempo, pero yo creo que aquí mucho va a estar enfocándonos ahorita. Yo creo que lo principal es en buscar las mejores materias primas, esos procesos lo más enfocados en el buen sentido para utilizar el menos plástico posible, y de alguna manera, hasta donde sea posible, el buscar que esos materiales que van a venir llegando a los vertederos de alguna manera se puedan biodegradar. Porque el hecho de que podamos encontrar, vamos, ¿qué tanto tiempo se va a llevar la gente en educarse, en separar, y que eso de alguna manera se pueda llegar a reutilizar? Pues la verdad es que sí está bastante complejo. O sea, yo creo que nosotros como fabricantes, tanto de materiales plásticos como los usuarios, en este caso los fabricantes de los alimentos, en esa responsabilidad buscar las mejores opciones para que no sea tan complejo ese círculo. Muchas gracias, Miguel. Me gustaría escuchar la opinión de Luisa. Coincido completamente con lo que Miguel está afirmando. Nosotros también somos fabricantes de empaques. Nosotros hicimos el ejercicio y, como les comentaba hace un rato, tenemos un relacionamiento directo con los recicladores de oficio, por ejemplo, en su tarea, y estamos permanentemente revisando cuáles son esas oportunidades de mejora, porque además nosotros dentro del grupo somos fabricantes de empaques, pero tenemos una empresa transformadora. Entonces, desde la gestión de esa empresa transformadora nos acercamos a los recicladores y en esta oportunidad hicimos la tarea juiciosa de preguntarles, bueno, ¿cómo comienza el año? Porque el año pasado COVID fue muy duro, fue muy difícil, el volumen de residuos aprovechables disminuyó, el pánico de todo el mundo de contagiarse, entonces muchos residuos aprovechables con riesgo de estar contaminados, pues están hoy en día en rellenos sanitarios. Entonces, todo eso afectó a los recicladores, pero en términos generales la conversación que tuvimos con ellos fue muy alentadora, y ellos se sienten también muy contentos cuando en la comunidad con la que trabajan encuentran que la gente incluso les pregunta,
oiga, ¿esto qué hago? Como lo mencionaba alguna ahorita, desde la casa, a veces el esposo no sabe en dónde va esto, está confundido, que si esto es reciclable, que si no, el mito de que si algo está contaminado, entonces va directamente a lo no aprovechable porque está contaminado, no. La educación de que esté limpio y seco es para que no contamine los otros materiales aprovechables, pero no porque no se pueda reciclar. Y entonces en la conversación, para concluir lo que los recicladores nos decían, ha habido una mejora en el comportamiento ciudadano. Ellos manifiestan que, por ejemplo, en Colombia les ha ayudado un poquito el tema de la regulación a través de la separación en bolsas. Por un lado les ha ayudado, pero por otro lado ha generado otra serie de inquietudes. Entonces la gente tiene claro qué depositar en lo blanco, qué depositar en lo negro, pero empiezan a generarse dudas de y quién recoge lo verde y en dónde se va a hacer ese compostaje de todo ese material orgánico. Y entonces, bueno, también surgen otras oportunidades de negocio y hay empresas que hacen recolección selectiva de estos materiales para garantizar que el compostaje esté de, etcétera. En términos generales, ha habido una mejora en el comportamiento ciudadano, la gente es un poquito más consciente de cómo separar los residuos, a veces no lo hacen tan bien, pero es una cuestión de confusiones y aquí debemos estar alineados todos en esas comunicaciones que se dan al consumidor, en explicarle al consumidor que así un material sea compostable, no quiere decir que yo lo usé y lo planté en el jardín de mi casa y se me compostó y se me volvió una mata de maíz. No, el compostaje se tiene que dar en ciertas condiciones y esa educación al consumidor tenemos que seguir trabajándola, aun cuando hemos hecho unos pasitos y bueno, pues es gratificante para nosotros ver que los recicladores de oficio se han fortalecido con el trabajo que nosotros hemos venido haciendo con ellos. Hay mucho por trabajar, pero en términos generales, ellos sienten que la ciudadanía tiene un poquito más de conciencia. Más dudas, sí, pero un poquito más de conciencia en la separación en la fuente. Acá Luisa tocas un tema muy interesante y es esa comunicación, cómo decirle al consumidor y que el consumidor entienda cómo hacer esa gestión de manera juiciosa, pues para facilitar, digamos que a los recicladores su trabajo. Acá me gustaría conocer la opinión de Yasmín desde el punto de vista de los proveedores de materiales y los de resinas, cómo ustedes desde DAO, digamos que han tenido como esa experiencia de poder comunicarle al consumidor final, si es algo que se ha hecho solamente de parte de ustedes o cómo ha sido ese trabajo con los otros actores de la cadena para que el consumidor entienda efectivamente cómo hacer esa gestión del residuo. Sí, yo creo que es un trabajo colaborativo. Todavía estamos en el proceso de, claramente nosotros por ser inicio de cadena de la primera vida de materiales, no tenemos ese contacto directo con el consumidor, pero sí tratamos de hacer a través de los convertidores y de las marcas ese apoyo para que haya la transparencia, para que efectivamente los claims o los compromisos que se han hecho en cuanto a los temas de empaque, se puedan llevar a realización y sean comunicados de una forma transparente a los clientes. Entonces, el paso neurálgico que se está viviendo en este momento en la cadena es poder certificar el claim, porque al final, de vuelta, todo este tema de sostenibilidad y circularidad se soluciona es con ciencia y con tecnología. Tiene que ser comprobable, tiene que ser medible, alguien tiene que certificar. Entonces, todo eso está pasando y yo creo que ahí es mucha la contribución, digamos, que se puede hacer, pero pues esto es un tema que tiene que ser colaborativo, definitivamente. Perfecto, Yasmín. Ahorita retomando un poco las respuestas y Daniela ponía un punto muy importante y es el tema del ecodiseño, cómo contribuye a la sostenibilidad de todo el ciclo. Quisiera conocer cuáles son los cambios más importantes en diseño de envases y en procesos de producción que están sucediendo o deberían ocurrir para promover la sostenibilidad en toda la cadena. Quisiera iniciar conociendo la opinión de María Paula. En temas de codiseño, yo creo que hay varias vertientes, de hecho, hay varios puntos. Así, si uno se va, digamos, como a un checklist que podría desarrollarse internamente, pero en general lo que estamos hablando es buscando el monomaterial, o sea, hablando desde el mundo ideal,
desde el monomaterial, desde un diseño que permita el desensamblaje, digamos, de las piezas, si es que tiene más de uno para poder llevarlo a cadenas de reciclaje. Sin duda el tema de la cantidad de material suficiente para proteger el producto sin sobreestructurarse, es decir, aligeramientos en la medida, o sea, lo mínimo necesario. Estamos hablando de escoger los materiales idealmente con un perfil de reciclabilidad para el entorno en el que va a disponerse ese material, o sea, realmente que tenga mayor posibilidad de ser reciclado. Estamos hablando también, y no lo dije arrancando, pero tal vez el más importante es el empaque. O sea, de entrada un empaque tiene que proteger lo que contiene. El empaque menos sostenible de todos es el que no protege lo que tiene. O sea, en el momento que tenemos desperdicio de alimentos, ese fue el empaque, digamos, menos sostenible de todos. Y yo creo que ahí entran decisiones un poco más complejas. Esas son, digamos, como las del ecodiseño, desde las que están desde el tema técnico que uno puede revisar. Pero se va incrementando la complejidad. Por ejemplo, un empaque debería ser muy eficiente en términos logísticos. O sea, en la medida que se necesitan menos camiones para transportar el producto, no solamente por el peso, sino desde, digamos, como su eficiencia cúbica, funciona mejor. Ahora, entra más complejidades, pero entonces el tamaño aparente, en el que seguramente más de uno tenemos que revisarlo y discutirlo todos los días, cómo se va a ver eso en góndola, por un tema de eficiencia, digamos, como de volumen y peso. Son algunas de las, digamos, como de ese checklist de ecodiseño que se deberían tener en cuenta en el momento de desarrollar un nuevo empaque. Y gracias, María Paula. Y aquí también quiero introducir otro tema por las tendencias de consumo, y es el crecimiento de la snacknificación, digamos, de los productos. Y en otra conversación que tuve la oportunidad, expertos me decían, es que también los productos entre más pequeños son más difíciles de llevar, digamos, con cierre de ciclo. Quisiera conocer la opinión acerca de esto de Carolina y cómo el ecodiseño y esa tendencia de consumo también puede afectar al final en el tema de sostenibilidad en la industria. Sí, digamos que uno de los grandes retos que hay en todo el tema de snacks y que cada vez las porciones son más pequeñas, es que esos empaques que miden menos de 7 centímetros tienden a perderse dentro de la cadena de reciclaje. Entonces, desde el ecodiseño, digamos que es muy importante todos estos temas que nos mencionó María Paula, pero adicional yo tengo que saber ese producto, cómo va a ser consumido. El consumidor se lo va a llevar y lo va a botar en la calle o lo va a consumir en casa. ¿Cuál es su razón de consumo? Entonces, cuando yo entiendo todas estas variables sumado a los materiales, cuáles son los cierres de ciclo que están disponibles, yo puedo proponer alternativas. Entonces, puede que el tema del snack y ese confort que tienen los consumidores, es difícil que yo le diga, no, ahora usted tiene que llevarse el doy pack con un kilo de producto para todo lado. Entonces, tenemos que buscar alternativas en donde tal vez el ecodiseño no sea eliminar de todo del todo el plástico, pero si es un producto que va a tener un consumo muy rápido, puedo empezar a hacer disminución del material. Yo no necesito garantizar que ese producto esté en góndola 3 años y garantizarle una vida útil de 3 años si yo identifico que tiene un consumo muy rápido. Entonces puedo disminuir la cantidad de material y nuevamente, como el plástico no es malo, pues es buscar opciones para que lo disponga o digamos que generar esa conciencia en los consumidores, pero yo ya garantizando que no tengo esa cantidad de material que tenía antes, sino que tengo lo mínimo que necesita el producto. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Antes de continuar con los mensajes de nuestros patrocinadores, pues quiero agradecerles a todos ustedes por su participación y por aceptar nuestra invitación, a María Paula Ruiz, a Luisa Fernanda Rivero, a Yasmín Gómez, a Carolina Álvarez, Daniela Beltrán y Miguel Subiría. Sin duda, toda esta información que nos han compartido y esta conversación ha sido muy enriquecedora, no solamente para nosotros como medios especializados y para nuestra audiencia, sino que creo que también para todos ustedes como integrantes de esos distintos puntos de la cadena. Entonces, quiero agradecerles a todos ustedes por aceptar nuestra invitación.
Gracias, Eliana. Gracias, Eliana. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Como uno de los fabricantes líderes en el mundo de maquinaria de coextrusión multicapa en la industria de películas plásticas, es un gran placer para nosotros compartir con usted la última aplicación de tecnología Jingming relacionada con el desarrollo sostenible en soluciones de empaque. Nuestro tema de hoy es embalaje respetuoso con el medio ambiente, solución embalaje monomaterial. Contiene principalmente tres partes, incluida una breve información sobre envases ecológicos, y se centra especialmente en el desarrollo sostenible en envases flexibles y la solución de envasado monomaterial de Jingming. En primer lugar, veamos rápidamente el desarrollo de envases ecológicos. Una vez más, nos gustaría mostrar esta imagen de National Geographic para recordarnos cuán seriamente nuestro planeta ha sido contaminado por desechos de basura, particularmente por la eliminación de plástico. Y definitivamente debemos hacer algo para proteger nuestro entorno de vida. Gracias al esfuerzo de organizaciones, colectivos y organismos de toda la cadena industrial en materia de envases plásticos, hemos desarrollado un determinado sistema de gestión de residuos plásticos sostenible, tomando medidas secuenciales de reducir, reutilizar y reciclar, intentando posibilitar un mejor aprovechamiento del plástico en una forma más rentable de reducir el desperdicio. Desde el triángulo invertido podemos ver dos medidas diferentes que son bastante populares hoy en día para manejar residuos plásticos. Los tres aspectos superiores están relacionados principalmente con el buen uso del plástico antes de su eliminación, y los dos inferiores generalmente se refieren al manejo adecuado de la eliminación. Por su parte, la biodegradación es una de las principales formas. Mirando hacia atrás desde las materias primas para la producción de películas, podemos ver aquí la clasificación en base petrolera y de base biológica, grado biodegradable y grado no biodegradable. La solución que compartimos hoy se centra en cómo mejorar los envases sostenibles con materiales no biodegradables a base de petróleo, que se componen principalmente de piliolefinas. Echemos un vistazo a los envases flexibles que se aplican en la industria del comercio electrónico, por ejemplo. Contamos con embalajes exteriores diseñados principalmente para la protección de mercancías durante la logística y el transporte. Aquí podemos encontrar diferentes categorías de aplicaciones de películas, incluidas las bolsas negras y de mensajería para envíos urgentes, y muchos otros tipos diferentes de embalaje con fines de protección. Con el desarrollo de la materia prima y la técnica de procesamiento, estamos teniendo soluciones que van desde el plástico de burbujas tradicional hasta las bolsas tipo almohada con bolsas de aire e incluso bolsas con colchón de aire que se utilizan ampliamente en la actualidad, en particular para el empaque externo para proteger productos frágiles. Por otro lado, hemos convertido los envases flexibles aplicándolos como envases interiores, que normalmente están en contacto directo con los productos. Los envases flexibles se aplican principalmente en bienes de consumo de rápido movimiento, principalmente en alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, suministros diarios, alimentos saludables, entre otros. Gracias al desarrollo de la materia prima y la técnica de procesamiento, las funciones generales del empaque flexible se han mejorado en gran medida, particularmente en las propiedades mecánicas de protección,
propiedades de barrera para extender la vida útil de los productos, diseño de perfil agradable para atraer al consumidor y ahorro de costos de transporte. Los envases, cada vez más rígidos, han sido sustituidos por otros flexibles. Sin embargo, también se produce un nuevo problema de contaminación por plástico cuando se aplica ampliamente el embalaje flexible, debido a la dificultad en la recolección, clasificación y manejo adecuado de la eliminación de envases flexibles. En consecuencia, la gente ha comenzado a desarrollar soluciones sostenibles para envases flexibles. Como todos ahora sabemos, los envases flexibles son principalmente de película laminada que contiene diferentes tipos de materiales plásticos. BOPP, BOPET y BOPA se aplican principalmente como sustratos de impresión. Por otra parte, PE, OPP y CPP se aplican ampliamente como capa sellable. El papel aluminio, PA, EVOH y PVDC, se aplica principalmente como capa de barrera. Debido a la estructura de la película laminada, esta se combina principalmente con varios tipos de materiales, lo que dificulta enormemente y eleva el costo para llevar a cabo la clasificación y reciclaje de la película. Por lo tanto, se espera y demanda en el mercado nuevas estructuras de películas laminadas con la menor cantidad posible de materiales. Al tratar de evitar el uso de plásticos mixtos, las empresas pioneras en la industria del embalaje están tratando de desarrollar estructuras de películas basadas en poliolefinas e incluso monomateriales. Estas son algunas de las estructuras monomateriales para reemplazar la estructura tradicional de película laminada. Como puede ver aquí, utilizando MDO, PE o BO, PE para laminar con PE tradicional, también para reemplazar las estructuras tradicionales de BOPP y PE o BOPET y PE, que se aplica principalmente para soluciones de propiedades sin barrera. Además, podremos encontrar MDO-PE o BOPE para laminar con estructura a base de PE y EVOH o para realizar recubrimientos de PVA o metalizar sobre películas de MDOPE o BOPE para alcanzar una propiedad de barrera uniforme en las estructuras de las películas, tratando de reemplazar aquellas estructuras que están conteniendo PA, PVDC o papel de aluminio. En referencia a la colaboración de Cflex en Europa, que se está moviendo como pionero en la industria, podemos aprender eso desde los propietarios de marcas y minoristas como Nestlé, P&G, Unilever, Pepsi, Haribo, DuPont, Mondelez, Smurfit Kappa, entre otros, hasta productores de películas y los convertidores de envases flexibles. Desde los proveedores de materias primas hasta los fabricantes de máquinas, todos juntos se están moviendo hacia la misma dirección, con el objetivo de habilitar todos los envases flexibles circulares para 2025. Presentamos una guía para aplicar la estructura circular de los envases flexibles en detalle. También puede obtenerla del sitio web de Cflex. Cumpliendo con la demanda del mercado y el desarrollo sostenible en embalaje flexible, Jinming también ha lanzado maquinaria y tecnología del procesamiento para la solución del embalaje monomaterial. Como se mencionó anteriormente, la estructura ideal del empaque de un solo material sería MD, OPE o BOPE,
trabajando como sustrato imprimible, para laminar con PE normal de película soplada o proceso de película fundida que funciona como sustrato sellable. Como entendemos, la película de PE normal sería difícil y menos eficiente para el procesamiento de impresión y laminación debido a un problema de extensión. ¿Cómo mejorar la rigidez y las propiedades de tracción de la película de PE para permitir la conversión a alta velocidad? Se convierte en una preocupación fundamental. En consecuencia, Jingming ha desarrollado y lanzado con éxito soluciones de MDO en línea con proceso de película soplada de 3 y 5 capas, así como proceso MDO fuera de línea. Aquí está la línea de película soplada de coextrusión multicapa con unidad MDO en línea. El beneficio del MDO en línea es tener un porcentaje más alto de rendimiento que podría alcanzarse hasta en un 85% de la película original antes del MDO, considerando el recorte de bordes y cuellos. Si bien se requieren recetas de materiales sofisticadas y técnicas de procesamiento, simplemente porque una vez que la línea de película soplada comienza a funcionar, solo la receta MDO-PE adecuada puede mantener la máquina en funcionamiento continuo con menos desperdicio. Por otro lado, Jingming también proporciona una solución de máquina MDO fuera de línea que es más adecuada para el desarrollo comercial inicial, para llevar a cabo pruebas de estiramiento de películas con diferentes recetas. Jingming ha llevado a cabo una serie de pruebas, no solo de películas sopladas y estirado de sustrato, MDO, sino también de procesamiento posterior de impresión, laminación y fabricación de bolsas, para garantizar el rendimiento de la película MDO-PE en envases flexibles con estructura monomaterial. Mientras tanto, la misma máquina MDO también se puede aplicar en la producción de película transpirable DPE, que se aplica ampliamente en la industria de la higiene, así como en trajes de protección que fueron muy demandados durante la pandemia de COVID-19. Teniendo en cuenta la propiedad de barrera para envases flexibles, líneas de película soplada de coextrusión de 5 a 9 capas. La línea de enfriamiento con agua para el procesamiento de la estructura de PE y EVOH también se encuentra disponible en Jingming. Por último, pero no menos importante, brindamos una breve introducción sobre Jingming Machinery. Establecida en 1987, Jingming se ha dedicado a la maquinaria de extrusión de películas plásticas durante los últimos 33 años y ha sido reconocida como una referencia industrial en China, así como una de las marcas más conocidas en el mundo. Aquí puede visualizar la vista aérea de la sede Jingming en Guangdong, una hermosa ciudad costera en el sureste de China. La sede posee alrededor de 200.000 metros cuadrados combinados con fábrica y oficinas, y alrededor de 500 empleados trabajan aquí para proporcionar una capacidad general de aproximadamente 120 máquinas al año. Los productos principales incluyen línea de película soplada de refrigeración por aire multicapa hasta coextrusión de 9 capas con un ancho de película de hasta 24 metros, líneas de film soplado de temple con agua multicapa hasta coextrusión de 9 capas con ancho de film de hasta 3.4 metros,
así como líneas de película fundida, líneas de orientación de película, línea de recubrimiento por extrusión y laminación, hasta coextrusión de 9 capas con ancho de película de hasta 7,2 metros. Las máquinas Jingming se aplican ampliamente a la producción de películas plásticas con diferentes aplicaciones en diferentes industrias que incluyen embalaje flexible para bienes de consumo de rápido movimiento. Envases industriales como la película de alta resistencia FFS para el envasado de gránulos, la película estirable, la película retráctil, la película estirable con capucha para embalaje exterior, la película autoadhesiva para la protección de la superficie del perfil, etc. Embalajes médicos como bolsas de infusión, película de TPU para trajes y guantes de protección. Películas para fines agrícolas y proyectos de infraestructura como películas para invernaderos, películas para mantillo, películas de geomembranas, entre otras. Además, existen otras aplicaciones de película funcional de alto valor agregado como la película de liberación para la formación de materiales compuestos, que se aplica ampliamente a las industrias de la aviación, ferrocarriles de alta velocidad y la energía eólica. Para finales de 2020, Jingming ha suministrado más de 4.000 máquinas a clientes en más de 50 países y regiones de todo el mundo. Mientras tanto, para brindar un mejor servicio y soluciones de procesamiento a los usuarios finales, Jingming también está trabajando en estrecha colaboración con proveedores de materias primas y productores de equipos auxiliares de talla internacional. Además, lo que hace que Jingming se destaque entre la multitud es la construcción del sistema completo de gestión de procesos. En lugar de simplemente hacer subcontratación y ensamblaje de piezas, Jingming comenzó con el análisis de materias primas y formulación, hasta el diseño de simulación y la programación de componentes claves. Luego, desde el control de mecanizado preciso hasta el ensamblaje y prueba de toda la máquina antes de la entrega, haciéndolo mejor para mantener un control de alta calidad y un rendimiento estable en cualquier máquina y pieza. Aquí presentamos el equipo de I+D de Jingming, con más de 60 ingenieros que siguen llevando a cabo análisis rigurosos desde la reología de los materiales hasta el diseño integrado de componentes y máquinas. La compañía ha invertido más de 60 millones de dólares estadounidenses para equipar diferentes tipos de máquinas CNC para el procesamiento preciso de diferentes tipos de piezas y componentes, incluidos principalmente CNC de 5 ejes de Deckel-Majo, Alemania, rectificada en engranaje CNC de Niles, Alemania, entre otros. Además, Jingming ha construido un centro tecnológico líder en la industria con las últimas máquinas desarrolladas con diferentes tipos de técnicas de procesamiento, disponibles para la colaboración con clientes y socios, centrándose particularmente en la verificación tecnológica de nuevos polímeros, recetas de procesamiento personalizadas, piezas de nuevos diseños, entre otras. En el centro tecnológico también hemos construido
un laboratorio para ensayos de películas con diferentes tipos de propiedades. Finalmente, se realizará un evento China Plus 2021 en Shenzhen del 13 al 16 de abril. Nos complace invitarlo a visitar el stand de Jingming en C41 Hall número 5. Mientras tanto, estamos llevando a cabo un evento de puertas abiertas en la sede de Jingming en Shantou el 16 de abril y se demostrarán en la fábrica de Jingming las soluciones de máquinas MDO en línea. Nos complacerá contar con su presencia para observar el funcionamiento de las máquinas. Muchas gracias por su atención. Good afternoon, everyone. Thank you for attending our new product conference of Meixing Machinery. The world economy is going down due to the coronavirus. Our work and lifestyle have changed a lot, but the food packaging industry is going against this trend because of the market demand. Plastic thermoforming machine and the business of food packaging both have a good opportunity to develop. At this time, at this background, Meixing Machinery designed a new generation of high-capacity thermoforming machine, MFC 9070. With a more than 20 years experience of the field of the thermoforming and among feedback of our customers' practice, MFC 9017 will display a main role in our product lines in the next few years. Big forming area, max 900 mm plus 700 mm, max sheet width with 940 mm, sheet feeding length is 700 mm. The forming mold is more flexible. It can be installed with a servo plus assist. The forming station has the gate cut in mold function, which help customer to cut the cost. Therefore, they can easily to choose different making mold process by their needs. Based on the formal system, we add a more reliable gas of protection function to our automatic mold locking system, and it's more safe than before. Moreover, the quick mold changing system is also added, which records the position data of each station by electronic ruler. It can record and save the production parameter of each mold, and it is compatible with our formal model machine. The changing time of this system is about 20 minutes, and it improves the efficiency of production greatly. The model locking force is 18 tons, and the cutting force is 19 tons. It's suitable for a big forming area and the cutting needs. The stacking station contains multi-function, depends on different needs of different customer. Downward stacking or manipulator stacking are both available to be chosen. We have an invention pattern of heating oven. It can have the oven move closely to the forming mold, which improves the security level of production. The preheater is optional. It can provide at least 6 times longer and heating length than before, and improve the production efficiency and forming effect of the thick sheet. Let's show more details of the machine. Here is the main electrical cabinet, installed servo driver, inverter, and other electronical components. The cable and the wires are arranged neatly. This machine is installed with Taiwan data system. We can change to Germany B&R system as clients need. Here is the second electrical cabinet. Installed solid-state relay, AC contactor, thermal relay, and other electrical components. We choose the international brands, such as Switzerland's Caro Cavazzi, ABB. Here is the installation of the pneumatic parts, the machine's main gas tank, and the vacuum tank. For the main air pressure valve, we choose MAC, which is USA brand. It has large flow and quick response. Now we can see the detail of each station. The forming station, cutting station, stacking station, the automatic lubrication system is connected to each move joint. The system will alarm automatically when the oil circuit is blocked.
Through my introduction, I think we have got more information about the new machine. Its appearance is so modern. It has strong practicability and high performance to price ratio. It reflects the development of the thermoforming machine in China. If you have interest in our machine, please do not hesitate to contact us. It is the end of the conference. Thank you for your time and hope you very well and see you next time.